Bienvenidos, buenos días, saludo para todos. Estamos en Mañanas Blue, hoy es viernes 29 de septiembre, 6 de la mañana en punto. Comenzamos con las noticias, con el análisis y con la opinión. Bienvenidos, este es el último viernes del mes de septiembre y amanecemos con una avalancha de noticias económicas. La primera de ellas tiene que ver con la intención del gobierno de modificar la regla fiscal, que no es otra cosa que el límite que determina cuál es el alcance máximo de la deuda colombiana y que determina cómo se adelantan las inversiones en el país. Fue un anuncio que de manera sorpresiva hizo el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, incluso yendo en contravía de lo que habían planteado inicialmente el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se habían comprometido a mantener la misma hoja de ruta económica que había sido trazada en 2011. La ley de la regla fiscal es de ese año, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La propuesta, por ahora en borrador, por ahora a mano alzada, lo que busca es que haya una política fiscal verde. El cambio de la regla fiscal pretendería justamente eso, que no se consideren todas las inversiones como muy estrictamente ceñidas a esa regla fiscal, sino que haya cierta posibilidad de mayor endeudamiento cuando tenga relación con inversiones en materia ecológica. La regla fiscal es el paquete de medidas que buscan mantener estable la economía, que buscan que haya calificaciones positivas por parte de las calificadoras de riesgo, y uno de los puntos que ha generado controversia es precisamente ese punto. No solamente pretende la regla fiscal controlar el déficit y la deuda pública, sino que de allí dependen los indicadores que evalúan las calificadoras de riesgo y los inversionistas. Esto podría generar muchos problemas. Por ahora, como decimos, es una propuesta. Esto tiene que ir estudiado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y al final tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Digo que hoy es un día particularmente movido en materia económica porque habrá junta del Banco de la República en medio de la puja entre el gobierno y los gremios, porque el gobierno sigue pidiéndole al emisor que baje las tasas de interés. Los expertos dicen que no es el momento y FENALCO dice que si eso se produjera, estaríamos en riesgo de llegar a un fenómeno conocido como estanflación, es decir, la economía estancada, pero los precios de los productos disparados, subiendo permanentemente. Amanecemos además con el ultimátum del mercado mayorista a 20 empresas de energía que se han colgado en los pagos de las garantías y les dio plazo hasta el próximo 18 de octubre. Si no pagan, hay un riesgo alto de que empiece a cortarse el suministro de energía eléctrica. La empresa que tiene mayor cantidad de requerimientos es Aire, que provee energía eléctrica a varios departamentos de la costa caribe colombiana. El hueco que hay hoy en las finanzas de las comercializadoras es de cerca de 6 billones de pesos. Hoy la CREC emitiría unas directrices para aliviar esta crítica situación, que es lo que se llama técnicamente el apagón fiscal, lo que había dicho en su momento y había anunciado el contralor encargado Carlos Zuluaga. Vamos a hablar en minutos también de la inyección que hace el gobierno intentando reactivar el sector de la construcción con el destino de 2.5 billones de pesos para subsidios con los que el ministerio pretende reactivar la construcción de vivienda de interés social. Y les voy a hablar de la tercera propuesta de Millicom que podría al final ver la luz para solucionar la crisis que afronta Tigo. La propuesta es que los dos socios capitalicen y activar una cláusula, la cláusula de protección del patrimonio, en el año 2026. La pelota a esta hora está en manos de EPM y del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la cascada de revocatorias de candidaturas por parte del Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas, no solamente fue la de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander, sino también de Patricia Caicedo, hermana del actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pero ella a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Hay críticas del presidente Petro porque considera que está en contravía del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa actuación del Consejo Electoral, y también hay voces críticas de diferentes sectores políticos que consideran que el CNE lo que está haciendo es actuar por conveniencia de los diferentes partidos y no actuando de manera técnica. En la
política también hablamos de lo que pasó en Barranquilla. Finalmente la Casa Char adhirió la candidatura de Eduardo Verano de la Rosa a la gobernación del departamento del Atlántico. Alejandro Char finalmente levantó el brazo de Verano, a pesar de que había muchas voces que decían que eso no iba a pasar. Finalmente ocurrió, y eso para algunos es un sello muy importante para la candidatura de Eduardo Verano, que tiene el apoyo de los partidos tradicionales. Y en Medellín la Fiscalía investiga las denuncias sobre un posible plan para asesinar al candidato a la alcaldía, Federico Gutiérrez. Vamos a hablarles en minutos de la muerte de dos niños en Colombia, del asesinato de la pequeña de 3 años en Pradera, en el Valle del Cauca, en medio de un cruce de disparos entre la policía y delincuentes, y de la muerte de un niño de 7 años en extrañas circunstancias en Engativá. El presidente Petro, hablando de Bogotá, estará en esa localidad, en Engativá, y también va a estar en Suba, en la toma por Bogotá, en el Consejo de Gobierno, que ayer comenzó en la localidad de Kennedy. Y en minutos vamos a contarles qué está pasando en Pakistán, en donde atentados terroristas dejan más de 50 muertos y más de 50 heridos. Es un gusto saludarlos como siempre. Hoy es el Día Internacional para tomar conciencia sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos en el mundo, una cifra que es aterradora, y es el Día Mundial del Corazón, para que usted se haga chequeos, para que usted tenga muy en cuenta la importancia de los riesgos de las enfermedades cardiovasculares. 6:07 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. 20 compañías de electricidad recibieron un ultimátum hasta el 18 de octubre del mercado mayorista por no pagar sus obligaciones a tiempo, y de no hacerlo les cortarían la luz a los usuarios. La Superintendencia de Servicios Públicos podría intervenirlas. Sobre los efectos del fenómeno del Niño, que podrían empeorar la situación y llevar al sistema eléctrico colombiano a una crisis financiera, se pronunció Daniel Enrique Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM. Lo que predicen los expertos es que vamos a tener un Niño largo y fuerte. Eso quiere decir 2 años. El presidente Gustavo Petro aseguró desde la Plaza Bolívar que las leyes vigentes de servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado al empresariado y al usuario lo dejaron en la calle, lo que para el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, es crearle falsas expectativas a los colombianos. Porque cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que tener, por supuesto, el soporte financiero. El gobierno tiene que calcular muy bien y tiene que entender que la obligación del gobierno hoy en día es no solamente prestar el servicio hoy, sino garantizar que el servicio se preste a futuro. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, le respondió al mandatario Gustavo Petro sobre las presiones para bajar las tasas de interés. Dijo que esto no es tan fácil y que podría llegar a caer en una estanflación. Atribuirle, por ejemplo, al Banco de la República el incremento de las tasas de interés y la culpabilidad de la situación económica y pedirle la baja inmediata de ellas no es la solución. Podríamos aproximarnos, si esto ocurre, al peor de los dos mundos: estancamiento económico y alta inflación. Y el llamado es a la sensatez, pero sobre todo a que no sea un incremento de salario mínimo populista. No adoptar un salario mínimo ni concertado ni decretado, pues que tenga un ímpetu populista solamente para congraciarse con los trabajadores. Por otro lado, según el director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, hoy no hay ningún espacio para que el Banco de la República baje tasas de interés. Sin embargo, no lo descarta a un mediano plazo. Porque todavía nos falta, por ejemplo, saber qué va a pasar en septiembre y octubre, incluso noviembre, 3 meses en donde podríamos tener sorpresas positivas en materia de inflación. El director de Planación Nacional, Jorge Iván González, anunció que el gobierno está contemplando hacer modificaciones en la regla fiscal. Consideramos que la regla fiscal ha sido muy inflexible, entonces estamos discutiendo con colegas de Hacienda y todo cómo se puede ir disminuyendo esa presión tan fuerte, pensando, por ejemplo, en que los recursos que ustedes tienen al salvamento de activos ambientales. El gobierno anunció 2,5 billones de pesos para reactivar la construcción de viviendas para hogares vulnerables. El anuncio lo hizo la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Sabemos que la economía necesita un impulso. El gobierno nacional ha decidido emprender un programa de reactivación y ha decidido que el sector de la construcción sea el jalonador de esa reactivación.
El viceministro de Educación Superior, Wilfer Valero, anunció un plan de alivios para ayudar a los estudiantes que pertenecen a los grupos A, B y C del Sisben 4 con la condonación de su crédito educativo. En coordinación con ICETEX y con CISA, anuncia una estrategia de humanización del crédito educativo que permitirá condonar a beneficiarios del programa SERPI Lo Paga y del Fondo de Víctimas sus créditos educativos. Tras finalizar un consejo de seguridad con la alcaldesa Claudia López, el presidente Gustavo Petro ordenó que todos los policías que estén en oficinas en labores administrativas salgan a las calles a colaborar con la seguridad. En el corto plazo y de manera concreta, el esfuerzo se centra en que todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles. La alcaldesa Claudia López cuestionó que se mantenga la política de subsidios del gobierno, dejando a más de 160 mil familias sin transferencias. Tenemos un amable desacuerdo. El señor presidente nos ha dicho que su política es distinta, nos ha explicado en qué consiste la política, nos ha pedido apoyo para fortalecer no transferencias monetarias, sino empleo, crédito popular, conectividad popular. En eso no coincidimos. El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de la candidatura del excandidato presidencial Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Los 8 magistrados y 2 conjueces determinaron que Hernández estaba inhabilitado para participar en las próximas elecciones por cuenta de haber acumulado 3 sanciones de la Procuraduría. Decisiones del Consejo Nacional Electoral que han molestado al presidente Gustavo Petro porque dice que quiere beneficiar más a la procuradora. Justamente Margarita Cabello se pronunció. La institucionalidad parece que volvió a fortalecerse y a resurgir, ¿no? En medio de un evento masivo de adhesión de Cambio Radical a la campaña de Eduardo Verano de la Rosa como candidato a la gobernación del Atlántico, Fuad Char, director político de Cambio Radical, se refirió a la captura de su hijo Arturo Char. Tuvimos el inconveniente de mi hijo Arturo, que nos golpeó muchísimo. Sin embargo, levantamos la cabeza y para adelante, porque más temprano que tarde se sabrá toda la verdad y tendremos a Arturo con nosotros. Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó que este 12 de octubre la Sala de Gobierno revisará el conflicto jurídico que hay por las 2 ternas presentadas por el presidente Gustavo Petro para elegir fiscal general de la Nación. Van a revisar el derecho de petición de Amparo Cerón, la exfiscal excluida de la segunda versión de la terna. Y ese tema del derecho de petición lo tenemos que resolver, o sea, sí nos toca estudiar para ver si los casos son iguales, cómo se llevaría y demás. Después de que la Jurisdicción Especial de Paz aceptara el sometimiento del excomandante de las FARC, ex Simón Trinidad, ahora este tribunal buscará una cooperación judicial con Estados Unidos para que Trinidad comparezca desde ese país, como pasó con Mancuso, el presidente de esa corporación, Roberto Vidal. Nosotros lo que decidimos es su situación jurídica en Colombia y le corresponde a las autoridades judiciales de los Estados Unidos establecer su situación allá. Una balacera que se registró en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera deja como saldo la muerte de una menor de 3 años, el coronel Jesús Enrique Quintero, comandante de la policía del departamento del Valle. Durante la ejecución de un procedimiento de policía que tenía como objetivo la captura del ciudadano Julián Moreno, requerido por orden judicial por el delito de homicidio, se presenta un intercambio de disparos en el cual resulta lesionada una menor de edad, quien posteriormente fallece. Un helicóptero del ejército que dejó tropas para reforzar la seguridad en zona rural de Argelia, Cauca, fue impactado por disidencias de las FARC sin causar heridas a los soldados. La población permanece confinada en sus viviendas. Más de una 50 de personas han resultado muertas y otras tantas han resultado heridas en sendos atentados que han tenido lugar en el sur de Pakistán. Los ataques han sido llevados a cabo por 2 terroristas suicidas que han tenido como objetivo las celebraciones religiosas musulmanas de los viernes. Se terminaron de disputar los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay. Medellín derrotó de visita 1-0 al Cúcuta Deportivo y Millonarios se impuso 2-0 a Alianza Petrolera en el Campín de Bogotá. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo jueves 5 de octubre. Estás escuchando Blue Radio.